a pesar de su notable número en el paisaje, el jabalí es un animal de hábito nocturno y muy inteligente y huidizo, así que verlo es muy difícil si no se conocen sus zonas de paso. Ahora bien, otra cosa es detectar su presencia, siendo esto mucho más fácil, pues deja numerosos rastros y señales a su paso, como sus rozaduras, bañeras, marcas en árboles, sus características huellas o sus excrementos. El jabalí marca siempre dos pezuñas principales, y cuando el terreno no es demasiado duro, también deja la señal de las dos pezuñas secundarias, denominadas guardas. Otra característica singular de las huellas del jabalí es que están bastante abiertas respecto a la dirección de marcha. Cuando se desplaza andando o trotando, las huellas del pie posterior suelen solaparse con las del anterior. La distancia que deja entre dos huellas consecutivas del mismo pie suele oscilar entre 30 y 40 centímetros. Los jabalíes también están campando a sus anchas aquí en la charca grande que tenemos para que beban los animales. Como veréis, anoche estuvieron y levantaron todo el bancada. Ahora veréis cómo se bañan en el barro que se produce cuando llueve. Mirad el agujero que hicieron ayer, llenándose de barro y bañándose en el barro para quitarse los piojos, la miseria que tienen. Hacen unos hoyos tremendos. Y una vez que se han llenado de barro, lo que hacen es que se acercan a los troncos de los almendros. Como este, a quitarse el barro. Aquí en ese tronco también podéis observar cómo los muflones, todos los tallos que salen, los tienen revelados. Todos los almendros empiezan las hojas a una altura muy grande. Es lo que se llama el almendro chupachup, porque toda la parte de abajo, entre los arruís y los muflones y todos los animales, lo tienen repelado. Se tienen que podar los árboles en bastante altos para que no se coman todos los frutos. Por fin he cogido los jabalíes. A pleno día, como yo quería. Tranquilo que estás.
También son muy característicos, como vemos aquí, los ozados, es decir, las zonas que han rastreado con sus hocicos mientras buscan alimento, dejando a su paso numerosos surcos, claros signos de su presencia. Los jabalíes tienen una amplia plasticidad ecológica para la selección de hábitat, aunque prefieren las zonas forestales agrestes, poco o nada transitadas y con abundante matorral donde encuentran zonas de refugio y pueden pasar desapercibidos. Gracias a su desarrollado olfato, pueden detectar rápidamente cualquier tipo de peligro y encontrar fácilmente recursos alimenticios. Se considera una especie generalista y oportunista que utiliza numerosas fuentes de alimento en función de su disponibilidad temporal, aunque su dieta está compuesta mayoritariamente por materia vegetal, por lo que se considera un consumidor primario de gran importancia en la cadena trófica del paisaje protegido. Entre sus alimentos preferidos se encuentran las bellotas de carrascas y coscojas, los bulbos, raíces y hongos. Complementan su dieta con alimentos hipógeos, esto es, ocultor bajo tierra, como lombrices, gusanos y pequeños artrópodos, y con una extensa variedad de vertebrados, entre los que destacan los roedores y los anfibios. Los jabalíes tienen una elevada capacidad reproductiva que se ve favorecida principalmente por tres factores. La elevada media de crías por camada, alrededor de 4. La precocidad con la que alcanzan la madurez sexual, en apenas un año de edad. Y por tener una gestación corta en comparación con el tamaño del animal, 4 meses. Llama la atención la estructura social que muestran las poblaciones de jabalí. Por una parte, se encuentra el grupo matriarcal, compuesto por una o varias hembras y por su prole, liderados por la hembra de mayor rango social. Con esta estructura se favorece un proceso de aprendizaje más rápido para los rayones, los jabalíes jóvenes. Además, los fuertes vínculos del grupo permiten que si una madre muere, su descendencia sea adoptada por otra hembra del grupo. Por otra parte, se encuentran los grupos de jóvenes machos, que abandonan el grupo matriarcal cuando llega el periodo de celo y se ven presionados por los machos adultos. Estos últimos son generalmente solitarios, aunque en muchas ocasiones van acompañados por un macho joven al que se le conoce con el nombre de escudero.